Dale a me gusta y comenta este video para que seas parte del concierto de Bad Bunny en República Dominicana. Gánate una boleta comentando, dándole a me gusta a Los Bosques Radio Show, la plataforma que te pone adelante, adelante. Bueno, qué chévere, aquí estamos de vuelta de retorno en Los Bosques Radio desde República Dominicana, programa número uno. Señores, aquí en la cabina vamos a gozar, vamos a conocer un poco más de cerca. Aquí está la Demente. Demente, oh, Demente 1212. Regalo especial de a Los Bosques FM. Ay, mi madre, traerme me tiene cansada. El aire. Sí. ¿Cómo? Que debo explicar algo, debo decir algo, ¿eh? Yo te había visto por las redes, pero en persona me di cuenta que tú eres mucho más bella en persona, de verdad. Toma, un rostro muy lindo. Entonces... Vamos a empezar por los principios. La Demente es tu nombre artístico, pero ¿cuál es tu nombre real? Stacy, tu apellido es Stacy. Stacy Peña. ¿De dónde tú eres? De Buenos Aires, de Herrera. Oh, de Herrera. Sí. Stacy, ¿y quién te bautizó como la Demente? O yo misma. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra Demente? Loca. ¿Tú te has puesto a investigar loca de qué de quiere loca. Decir Demente? Claro. ¿Tú eres loca entonces? ¿Tú eres loca? Claro, ¿por qué tú entiendes que tú eres loca? No, de verdad, me crea mucha curiosidad saber porque una gente se autodenomina como loca. ¿Por loca. Tú, ¿por qué? Un día, Rulay. Tú eres rematada. Pero mira, ¿por qué tú dices que tú eres loca? ¿Qué tú haces para que tú seas loca? Que no le paro a nada, pues uno nació y se va a morir. No, ¿verdad? Y me puse la Demente. Sí, pero tiene que haber principio, pudor, dignidad. Yeah, la Demente, cura, pachá. ¿Qué principio? Mire, tu familia, tú vivías con tu familia. Sí, mi mamá y mi papá, Mingo 12, en el penal, que está 10 años. Estamos aquí en A Los Focas. Ya, mira, ¡ay! ¡Ay! A 10 años. Nabil, no me hagas un tiro por ese hombre. Pero, Demente, eres cantante. Perdón. Aguántame eso ahí porque estoy mucho con demasiado. Yo no estoy preparado. No. Aunque yo me estoy retalado. Sóplalo. Nunca habías conocido una Demente, ¿eh? No. 10 años preso. Sí. ¿Qué hizo para estar preso? De todo. Acércate al micrófono. De todo. Mingo 12 en el penal. A 10 años. Tú lo visitas, le mandas su dinerito. Claro, el tato. Okay. ¿Tú le mandas a él o él te manda a ti? No, los dos. Él me mandaba antes, pero yo tengo la diligencia, la estoy mandando yo a él. Claro, ¡esta es mi cámara! No, tranquila, se te perdona. Ya tú dijiste que era demente y se te perdona todo. Mi amor, eres cantante. No, esta es. Eres cantante, exponente de género urbano, ¿verdad? Tengo frío, sí. Pero la gente te conoce también por tu cercanía, tu relación con Rochi. ¿Qué tú eres de Rochi? Novia. Pero es verdad que tú eres la que la primera, segunda, cuarta. No, un momentico, me dicen. ¿Su qué? Me dicen. Estamos volando, no volemos. Espérate. Papá. Él tiene su novia, ¿verdad? Y tú, yo soy su novia. Tú novia. Eres su novia. Sí. Somos mucho cuero, pero yo soy su novia. Bonito. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Pero espérate, porque estoy, ahí hay un lío que hay que organizarlo. No, verdad. Dale, Demente. Mira, somos una mujer y dos novias, pero después hay pele cuero. Ok. O sea, lo de ustedes es una relación abierta. Claro. Que tú no le paras nada. No. Pero tú también tienes novia. Tú estás teniendo tu cosa. Nada más él, nada más. Tú eres fiel totalmente a él y no importa que él te sea infiel a ti. No, por ahora no. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Viven las cuatro con él en la casa? Oh, Rulay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pile pari de pile cuero. Tú eres la principal. Somos tres, en verdad, por el pile cuero. Yo conozco a la Chanti, ¿verdad? Sí, ¿me equivoco? La Chanti. La Chanti, está ahí metida también, ¿no? ¿Cuál es esa? No. Okay. ¿Qué tú tienes? Que eres la que lo domina, la que eres la principal y él es la gran protagonista de Rochi RD. Hasta tos le dio. El sistema mío, que yo sea el 100, sea lo que él diga. Pero hay una cosa, espérate, porque yo quiero organizar esto, espérate. Primero supimos que tú tenías una relación con él, tú y él nada más. Sí. Y luego fue que se vio, que se vieron, que se fueron añadiendo otras chicas. Sí. Lo de ustedes primero era de ustedes dos solos. Siempre ha visto a alguien más, pero... ¿Siempre ha visto a alguien más? Oh, no, okay. Tú lo sabes. ¿Eso se dio Rulay o eso él lo habló contigo? Él te dijo, mira, mami, yo quiero otra gente aquí porque hay que ponerse divertido. Todos los tigres tienen un cuero aparte siempre. ¿Todos? Claro. Demente, ¿te puedo hacer una pregunta demente? El tuyo. Es verdad. Mire, cojollo. Tú estás loco. Pero ese hombre. Mire. Pues sépalo. No te lo dicen. Hasta el tuyo tiene otro. No.
No, no se la come. A otra le dicen mami, igual que a ti. Demente, dame un consejo a ella, por favor. Bueno, que se vaya aconsejando. Que a otra le dicen mami, igual que a ti. Demente, ¿cuántos años tú tienes? Yo soy una vieja. ¿Qué? ¿Cuántos años tú tienes? Una viejola. No, pero... No, vieja, la brena, déjalo ahí. Ok, dime una cosa. Yo te veo que tú eres muy jovencita. Sí. Para mí tú eres una niñita. Yo te puedo triplicar la edad. Claro. ¿Por qué nunca te gustó la escuela y en tu momento de niñez, ¿dónde estuvo tu mamá que no te metió ese cohete? Mi mamá siempre estuvo conmigo. ¿Y qué pasó contigo entonces? Yo me crié en un barrio calentón, que lo que había es pile, tú sabes, pile vaina. No me gustaba la escuela porque yo tengo una prima que hizo la escuela y la hizo en la universidad y de todo y la agarran y le pusieron está, tú sabes, abobiadísima. Yo lo que quise salir de ahí, la escuela a mí no me iba, tú sabes, lleva nada. Ella estudió, hizo su universidad y de todo y está presa, nada. Yo no, yo lo que dije, bueno, yo estoy estudiando, pero yo no llegué a segundo. Tiene que ser. Pero no dije, y me alejó. Yo pude ver otra diligencia por otro lado que me hice viral y tú me subiste. Sí, sí. ¿No te acuerdas cuando lo cuarto? Que fui yo que hice ese video rulay sin ni uno. Falso, los 200 yo hice ese video sin ni uno. Y después dije, déjame hacer ese video en el punto. Okay, una cosa. Tú, ¿cómo conociste a Rochy? Normal, en las redes, yo le etiquetaba, él me respondía y después uno fue. Lo enamoraste. La primera vez que se vieron, ¿dónde fue? ¿Y dónde él te llevó? Tú eres fuerte. Cuéntanos, nosotros queremos saber. Normal, yo fui para los frailes, normal. O le frenaste ya. Cuando tú llegaste, tú fuiste la primera, se fueron sumando, estamos escuchando la historia de la pareja. Y Rochy es tan viril. Sí. Tan fuerte que tiene el dominio de tener cuatro a la vez. Él aguanta. 5, 6, 7 y 8. Pero él aguanta. Aguantamos. Demente, ¿cuánto tiempo duraste en darle el primer besito? El primer a Rochy. Desde que lo conociste. Como media hora. ¿Y cuándo hicieron el delicioso? ¿Al cuánto tiempo? De una vez también. Mira, que no andamos en eso. Lo guante la andamos. Dios te hace el día. Tú naciste este día y te vas a morir este día. Si tú roncaste fue porque tú quisiste. Tú dices en una canción, la que se llama Quiero un malo, ¿verdad? Que tú quieres un Chucky. Malo, que malo, sea malo. Que para tú enrolar el blon. Claro, a mí no me gustan los TikTok. No, está bien. Pero dique, ¿cómo que es bailen, que dice ese pedazo de canción? Eso bailarina. A mí me gusta encontrarlo en 30 en un punto que yo diga que es un hombre. Es verdad. Esto bailarina no me gusta. La conseguimos. No, pero atención. Yo, la cámara mía, no me gustan bailar lindo de TikTok. Está bien. Esa parte TikTok ya. Paraguayo de TikTok, vayan no. Esa parte ya la dique, entendí. Dique. No, pero me gustan los problemas, ok. Pero en esa canción tú dices. Con 38 la. Rulay. Que yo diga es un hombre. Ok. Okay. Que te desbarate. Oh. Entonces tú dices que te gusta que para enrolarle el blon, que claro. No, ¿verdad? Ah, bueno. Pero eso es lo que hace. Quiero malo, que sea malo, que sea malo, ajá, que sea malo. Para tú. Y eso no es como utility de un hombre. O sea, tú quieres ser una guaremate de un varón. De enrolarle el blon. Porque así porque que yo le llamo. Fue con él y después vos se de todo. Quiero malo que sea malo porque ella los bobolones. Yo voy a hacer la chuqui que también enrola los blones. Porque okay. Yo no puedo. Es verdad que ella se para, tú te paras al mediodía y lo primero que hace es enrolar tu bate. Claro. Y eso es tu almuerzo. Claro. Diablo, pero tú eres hermera, hija. Ah, pero no. Está como las llevo comiendo pasto. Eso es lo mejor. Ok, mira. ¿Cómo es un día a día de ustedes? ¿A qué hora se levantan? ¿Quién a las 12. ¿Quién cocina? Oh, una mujer cocina. Ella rolando el bate. ¿Se levantan a las 12 a las 4, todas? Yo me levanto a las 12. ¿Y las demás mujeres que están allá entonces con ustedes? A las 12 también. Ok, ¿quién? Okay. Somos ricos. Es una buena pregunta. Perdón, es una buena pregunta. Cuidado. ¿Quién duerme en esa cama? ¿Tú, él con quién? Nosotros nos dormimos todos juntos. Todo que nunca me le digo, acuéstate allí. Viene para que cuando nos levantemos. Rochy RD duerme con cuatro mujeres en una misma cama. Se... Oye, ahora. Nosotros Sabrina, tápate los oídos porque voy picando. Vuelvo de nuevo. Vuelvo de nuevo. Parece que no me escucharon. Rochy RD duerme en la cama con cuatro mujeres a diario. Con 5 y con 6 hasta con 10. Ah, que es un menaje a trolls. Tú no estás oyendo. Mira, hay que preguntarle a Rochy qué tipo de veneno que está bebiendo. Es un veneno del que estábamos hablando hace rato. ¿Cómo bebes ese mismo veneno? La mujer le elige él o le elige tú. O sea, pues ustedes ven una y tú dices, me gusta eso. Yo. Sí, tú. Yo soy la que. Cariño. O sea, tú eliges la mujer que. O si no, no. Tú eliges la mujer que. La que digo que lo que vamos no ha llegado una que tú has dicho esa no me gusta y no puede que... no puede llegar que fue si no te gusta no. A ti y él respeta eso claro ya
Entonces, ¿cómo lleva la siguiente pregunta? ¿Tú tortilleas con esas otras chicas? No, si no me gustan, no. Sí, sí, no vamos al 100, que lo que ella me da mi besito de todo. Pero... Ah, ok, ya. Pero entonces sí, es de todos contra todos. Sí, y nada contra nada, como tres chiflados. Mira, no, 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 ninguna de esas mujeres te han causado algún celo a ti, de que tú veas como que quiere... ¿Qué fue? Quiere como robarte. No, ni muerta, ¿qué fue? Yo soy yo. Si se ponen de que le pago un taxi para que se vayan pasando. ¿Cuánto tú más o menos inviertes? Porque yo te veo con buenas prendas. Sí, sí. Yo sí tengo entendido que te gustan mucho los tenillos. Buena peluca. Buen maquillaje. Sí, a mí me quería entrar con unos tacos y nada, y no vestido. Y suelten eso, ni muerta. ¿Cómo cuánto más o menos tú inviertes semanal en todo eso? ¿Cuánto uno tú inviertes? Unos tacos me querían poner y una vaina. Y yo no quise. Pero que vuelvo y retomo la pregunta. ¿Cuánto más o menos tú gastas mensual o semanalmente en tenis? Esos son original, que no di que no son muecas. No. ¿Y quién te los compra? ¿Rochi o los pagas el loco tú? Mío, el mira, es cierto que él invierte en ti 100 mil pesos mensual. Oh, semanal. Claro, pues tú estás viendo, tú no me estás viendo. 100 mil semanal. Arriba Rochi, abajo, una carajita que lo que está todo. Claro. La tiene emprendada, la tiene adelante. Claro. No, pero bueno, señores, Rochi. ¡Oh, Pacha! ¡Oh, Rochi! ¡No, mana, no! El Pacha estaba pensando en lo de dormir en la cama con las cuatro mujeres todavía. Lo mata la mujer de él. Perversa, perversa. Perdón, perdón. Estoy aquí. ¡Perversa! ¡Qué perversa! ¿Qué dice el público? ¡Rochi RD! Señores, me confundí. Mira, Jequillo, no te poquillas. ¡Rochi! Hay, no, porque ustedes se parecen. Ya la que saca la patana. No, sal de esa patana, Sabrina. Dale. No, fue que tuve como un... Ella te va a preguntar. No, pero yo le iba a hacer una pregunta muy seria. Ajá. Sí, porque yo como mamá... Señores, de verdad. Como madre. Yo como madre... hay vaina que uno piensa mucho cuando uno ve niñas tan expuestas. Uh-huh. Y insisto en mi teoría de que ella es muy joven. Sí. Y hay cosas que me hacen mucho ruido porque me imagino Azul, mi hija más chiquita, y me da terror exponerla. ¿Sabe? Yo soy muy mamá con eso y muy sobreprotectora. Y siempre pienso en que en algún momento mi hija... Criar es una vaina muy impredecible porque tú le puedes meter mil cosas a los muchachos y ellos al final del día deciden el camino que van a... Donde se sienten más cómodos. Donde que van a elegir, pero... No, yo no nací, a mí no me eligieron. Yo no sé si tú sabes. A mí me eligieron dónde nacer, yo quisiera nacer en el NACO. No, demente, pero déjame terminar de... ¡Por si acaso! Yo hubiera sido rica de cuna. Sí, pero sí. El batallón no te elige. Tú querías ser bonita. Yo no elijo el batallón. El batallón te elige a ti. ¡Corripio! Entonces, no. Mi pregunta va a lo siguiente. Tú sabes que en algún momento nosotras no vamos a ser mayores. Sí, ya yo casi. Que va, estoy que viejita. Tú ya casi estás viejita de qué. De una bicha. Óyeme lo que te voy a terminar de decir. Y tú vas a envejecer en algún momento. Y ese... fuegueo que tú tienes ahora y esa efervescencia y de que tú te acuestas con tres y que Rochi te pone no, cuatro y que tú haces y que tú yo te fumas. Yo lo único que me acuesto con Rochi, cuando... sí, me fumo porque me gusta y siempre estoy chile. Es difícil esto, es muy complicado. Sal de eso es rápido. Sí, no, es que no. Es complicado. Háblame de tu entonces, rivalidad. Entonces, no, espérate. Entonces, lo que quiero saber es el después, cuando tú envejezcas, ¿qué tú crees que va a pasar? Normal, pile cuarto, voy a tener. Tú no vas a estar haciendo la diligencia. Ya me van a limpiar las uñas. Toma. Respuesta. Porque yo estoy haciendo cuando yo esté vieja. Hacer mi diligencia para cuando yo esté vieja. Una pregunta. Y para los viejos también. Una pregunta, ya que tú estás ahí cerca de él. Sí. Dime la verdad, ¿cuántos millones que se ha buscado Rochi después muchísimo, que abrió la discoteca? Muchísimo, más de 200 millones. Pero es verdad que. Yo cojo los cuartos gatos. Güey, es verdad que en la casa tiene los cuartos en funda negra. En funda. ¿Y por qué? En funda él, yo no sé, porque mi amor, no se lo hace tan en el banco. Y Honguito no anda por ahí pellizcando las fundas esas. A cada rato. Vamos a hablar de Honguito. Yo vi el video donde él estaba tenazo. Claro, yo pellizca. Rochi tiene el dinero en fundas negras en su apartamento. En funda negra. Yo tenía el dato de que él tenía un problema. Yo tenía el dato de que él tenía un problema con su cuenta de banco, que no le aceptaba, no sé. No sé cuál era la situación. ¿Y tú no sientes celo de Honguito? ¿O Honguito no sientes celo de ti? Mira. No, es tuyo. Claro, si se pone que los reteos. El reteo es que los... un hombre, ¿qué va a ser Honguito? El reteo es sacarlo del entorno, del escenario. No, Honguito está en Guagua Record, claro. Mira, ¿qué tanto problema da Honguito? De eso.
Pero el Quito está todo sonando pellicate. Pero está frío, está frío Honguito en la compañía. Y Rochi lo quiere mucho. Claro. ¿Y qué hace Honguito? ¿Es el juquero? No, Honguito es artista. Artista. Sí, okay. Él hace pile vaina. ¿Y nadie le puede pagar un curso de aprender a manejar? Él sabe. Porque cada vez que coge un carro de barata o choca a alguien. Tú me di que la vuelta esa, le gusta hacerla. Ah. Él le gusta la del Cerito, Cerito. En bobo. Entonces, Rebeca, tú eres la que controla ya todo el entorno de Roche. La que controla, no, yo tengo mi sistema y ya. Yo no controlo a nadie. Función. No, pues la gente no se controla. Yo sola que tengo mi sistema. Tú cocinas de mente en tu casa. Tú cocinas, sí, tú le haces su desayunito, su cenita, tú lo atiendes. ¿Qué le gusta comer a Roche? ¿Qué le gusta? ¿Cuándo él se antoja? Arroz, bichol y carne. ¿Verdad? Lo que le gusta. Mangú, huevo, salame. Y tú te fajas a cocinarle. Y si se paran al mediodía, ¿qué hora tú vienes haciendo esos platillos? 4 de la tarde. A la hora que él quiera. 4 de la mañana, 5, 6, 7, a la hora. Ah, okay. Que lo atiende bien. Escúchame, la pregunta que uno quiere saber, porque ya estamos viendo, tú estás pampar ya, tú estabas en Herrera, tú me dijiste tú, ¿verdad? Tú sí, te lo frailes ahora. Un noviecito que tú te veas antes te está tirando ahora, que qué es lo que, con qué es lo que, los tigres te están tirando mucho por ahí. Oye, ahora todo el mondazo, pero dime tú, yo soy yo no ando en gente, yo lo que estoy mirando pan del guay. El tigre que te gustaba antes de que tuviera Roche, el tigre que te aficiada, no lo mira. Hablando de eso, hay un morbo. Claro. Te voy a explicar por qué, porque esa es la mujer de Roche. Entonces hay tigres que se ponen creativos y te tiran por el monte. Nada de eso, porque nadie le llega al gante a la hora mismo. Voy a mirar por otro lado. Ni muerta, yo me sé el sistema y yo vengo de abajo, no puedo hacer disparate, ¿qué pasa? Demente. ¿Tú sientes que tú tienes la condición realmente como artista o simplemente te enganchaste? No ves que ya no hay mamá tarima, que soy yo, me di en el break. Significa que tarima, ya 12-12, amor el fuego, y ustedes están claros. ¿Tú no eres una chepa de la industria o el hecho de que tienes diligencia, que miran por otro lado y dejan que la loca se meta y ya, soy yo. ¿Tú eres la oficial de Roche y la que manda la alcaldía? No, de eso no, todo el mundo mandamos, suelta eso. Tú llegas ahí, el único que manda es Dios, el único que manda. Cariño, has mencionado que ya no hay mamá tarima. No. ¿Mamá tarima quién es? Yo no sé. La perversa. La perversa tató, sí, ella tató. Ella es tu competencia. Pero que ya ella no es mamá tarima. Ella es tu competencia. Mira, llegaron los jodidos lentes. ¡Ay, llegaron! En cartera, como el Gunter le gusta. Claro. Ahora sí. ¿Quién madura? ¿Tú o la Perver? Bueno, deja que yo suba tarima y ustedes me vean diciendo la no hay ni hecha ni no hecha. Todo el mundo cuatro se ve bien. Que ella tiene una controversia de que la hecha y no hecha. ¿Y qué es lo que es eso? En cuatro todo el mundazo se ve bien. Explícame, pero explícame un poquito. Que tú dices que en cuatro que todo el mundo se ve bien, porque están diciendo de que flaca o gorda, de que porque uno embagre, de que porque uno se ve flaca. ¿Quieren que me haga una teta y uno culo? No. Yo no como ni una patata todo el tiempo. Ponte de pie, Pablo. Tiene un cuerpazo. Tiene un cuerpazo. Coge cintura ahí. Uy, cuerpazo. Claro. Tiene un cuerpazo asazo. Si ustedes quieren que yo me haga, entonces ustedes saben. Está bien. ¿Qué te parece Yailin, por ejemplo? Yailin Tato. ¿Qué te parece? Yailin es de la mía. Claro, Yailin Tato. Haciendo su diligencia y tienen que dársela. Porque dime tú, venga uno bobeado, se curan con uno y cuando uno corona se quieren también curar. Désela y con valor. ¿Coronó con Anuel? Coronó con Anuel. Y tú, la princesa, que se le cae algo, hay que recogérselo. ¿Y tú coronaste con Roche? Claro, todito. ¿Y tú coronaste con Roche? Claro, yo estoy bacanísima y estoy bien. Porque no estoy en la 12, ni en arraneando, ni en punto, ni nada. Y que jodiendo con nada de eso, delincuente, ni nada. Estoy tranquila, altita que soy. ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu papá? ¿Tienes hermanos? Claro, Mingo 12. Pues la salvó. La salvó. ¿Tú no sabías dónde era que ella paraba? Porque ella paraba en los puntos, andaba rulá, dando ella estaba, rulada en la calle. Y ahora ella está bacana. Y mira cómo está bacana. Roche te salvó. De ese punto. Claro. Hay que verlo de ese punto, ¿verdad? Sí. Güey, que mucha gente. Navid y doctor, perdóneme. Tú pones a hacer tu parte y el otro hace la de él. Claro. Ella tiene su carisma y su gracia. No, claro, yo siempre he estado en las redes, TikTok y vaina. ¿Qué tú hacías entonces en las redes? Dentro de tus talentos, ¿cuál es esta? Tito, tú sabes improvisar. He hecho videos, tú sabes improvisar, me hace una lírica y tal. Mal, Tito y vaina. Antes de Roche, tú estabas metida en tu TikTok. Sí, yo siempre tengo mi nombre a la demente, que tú lo sabes. Siempre me hice mi viral y vaina, pero el igual me ayudó pila. ¿Roche no es el mismo sin la demente? Oh, no. Él es mío, al final. Ok, una cosa que yo quiero saber. Tú estás muy bien, mi prenda, mi bonita, de todo. ¿Cuál es tu entrada de dinero? ¿Cómo tú te buscas cuánto? El Gunter. Necesito esto. Mi mamá, 30 mil. El Gunter. Camina bien el hombre. Camina bien el hombre. Es una llave o si no, coge de la funda negra. Pellico. El primer regalo que te hizo Roche, ¿cuál fue? El primer pellico, mi vaina. Mi ¿Te dio tu prenda? Claro.
Me ayudó con mi mamá, mi papá me llevó a ver a mi papá que tenía pila años sin ver. Míralo ahí. Qué bueno. Eso es algo bonito. Positivo. Eso es algo bonito. Pachalo no dice nada de eso en Pegatigana. Claro. Mira, entonces. Tu casita, perdón, Sandy, para seguir en esa línea. Tu casita donde tú vivías con tu mamá. Claro, tanto también. Mueble y de todo acá no le comparas. Tú sabes que tú eres el pasito. Míralo ahí. Oh, la gente habla y de todo, pero tú sabes que va el paso y no es todo el tiempo. Yo la estoy haciendo. El güey me ha ayudado pila. Es el gante el mío. Demente, ya la gente te está conociendo. Yo imagino que tú estás consciente que, y también después de esta entrevista, vas a ganar más popularidad. Claro. ¿Cuáles son tus metas reales? Porque tú dices que eres demente, pero yo creo que tú tienes un planteamiento que no es tan demente dentro de tu mente en cuanto a metas. En el fondo, cumplir. Sí. Mi meta es sacar a mi papá de la Victoria, que está 10 años, y sacar a mi mamá de la 12. ¿Por qué está preso tu papá? Por pila vaina, tú sabes. Sí, no, la verdad. Le ha buscado un abogado, ha ido a juicio, apelación. La apelación de todo, porque están 10 confirmados. Hay que esperar ya. Y tener fe ya. Y se trata de ayudar a lo que más que se pueda ya. Influye, doctor, el comportamiento, la diligencia. Exacto. No, ese comportamiento del rulay todo el tiempo. ¡Mana, no! Me dice, ¡mana! Ah, por esto saliste a él. A él, igualita. Sí. Demente, ¿te ves tú en algún momento más adelante con una familia, con hijos? Tranquila en tu casa. ¿Con una dementica o con un rochecito? Sí, claro. ¿Tú te has imaginado eso? O sea, crear una familia, estar tranquila en tu casa, ser una madre de casa. Claro, ¿te gustaría? ¿Te gustaría ser madre en algún momento? Demente, si una de esas chicas sale preñante que tú. Anda al diablo. ¿Qué sucedería? Se jodieron ella sola. ¿Cómo que se jodieron? Pero tú puedes ser la tía, ¿no? Yo. La madrata. Lo que ella quiera, pero la que no va a salir preñada soy yo. Tú te ves, mira, tú te ves realmente larga vida con Rochi. Haciendo una vida larga con Roche. Nos llevamos bien, yo lo entiendo, él me entiende a mí, vamos a mucho. ¿En qué te entiende Roche a ti y en qué tú le entiendes a él? En todo, que no entendemos, se rumora que se entiende. Por ejemplo, tú le bañas, lo cepillas, le prende todo el todo lo que él quiere que yo le haga, yo se lo No, mano. yo he visto que ella lo atiende bien. Ella lo atiende bien al loco. Ella lo atiende bien, sí. ¿Lo atiende bien? Sí, lo atiende bien. ¿Qué no te gusta a ti de Roche? ¿Qué no te gusta de él? ¿Qué no te gusta? A mí me gusta todo. O sea, no hay nada que te disguste. Que no le gusta. Nada te disgusta de él. No me gusta algo, lo digo porque yo soy rulay. No me gusta. No hay una pregunta. Un disco que tú le digas, papi, no me gusta eso. ¿Cómo tú le dices bebé, chichi, rururú? ¿Cómo tú le dices a Rochi? El Gantel mío. ¿Qué es lo que es Gantel? Ok, una pregunta. ¿Es enredado o es loco? Es complicado. Ustedes saben. ¿Cuántos años todos los días tratando con él? Okay. Hasta con la mirada. Entonces, ¿cómo tú bregas con él? Vamos a aterrizar un poco, Pableto, tranquilo. Hasta ir colmado, enredado. Okay. ¿Cómo tú bregas con él entonces? Hay un día que él se levanta complicado, un día que llega de un party quillao. ¿Cómo tú bregas con él cuando tú ves que él llega quillao? ¿Cómo tú te haces? Normal, tratándolo bien, que lo que es normal, tratándolo bien. ¿Sabes qué? Tranquilo, sin hacer lo que él no le gusta, porque cuando él está quillao, uno lo que tiene que dejarlo tranquilo, que fluya, él se pone y prende una bocina. Normal. Ya. Dentro de las preguntas. Le hago su fiesta. ¿Qué lo que es una fiesta? Uy, rulay. De las cosas que el doctor te preguntó hace rato de que te había regalado él, tú sabes que a los urbanos les gusta tener a sus mujeres bien pimpeadas, bonitas. Sí. Que estén chéveres, que no las critiquen. ¿Ya te dieron tu montura? ¿Tienes tu vehículo? No sé cuál es, pues me da una montura. Me soltaron un. Para que no andes como un guito atropellando gente, ¿verdad? No, mejor que no tengas vehículo, claro. Ya entendí tu punto. Es verdad. Sí. Claro. Pero tú siempre tienes algo disponible en qué moverte. Claro, ¿no? Yo ando con una gente. Chofer, vaina de todo. Está bien. O sea, no manejando tú, pero no. Si tienes un vehículo. Para que no digan ni que anda a pie. Tiene con chofer y de todo. Tiene con chofer y de todo. Lo que afinando. El loco va para Europa en estos días. ¿Tú te quedas? Sí, no. Ni ¡ay! Él no deja a su loca, ¿no? ¡Ay! No. ¿Pero te vas tú y se va otra? ¿O sí, te vas nos solo? Vamos otra y yo. ¡Ay, qué rico! ¿Cuál es la otra? Honguito dijo que iba también, ¿verdad? Honguito, Rochi, nos vamos. Va la otra. Déjala que viaje. Ah, bueno. A mí me sube como un fuego. ¿Tú sabías que eso se llama poliamor? Poliamor, sí. Poliamor, sí. Y a mí me dijeron que son mucha gente. Sí. Y lo busqué en Google. Sí. ¿Ya lo entré a buscar? En Google. Demente. Abramos nuestra mente, Sabrina. Para refrescarle ese dato a Sabrina, por favor. Sí. Según tú, ¿todos los hombres tienen otra mujer? Sí. Que no lo digan allá. Diga, va el colmado. Es mentira, mana. Sabrina, es mentira. Hay otra bebé aparte de ti. Demente. Si tú eres la doña. Si tú eres la doña, hay una que hay una bebé. Va a programar esa mujer. Mira,
Si tú eres la doña y una bebé. Demente. Ah, pues hay una bebé. Demente. Hay que relación. Demente, escúchame a mí. Mire. Y usted y Roche nunca... Estamos en el 2022. Pasamos el 21. Ya. El siglo, ustedes se acuerdan, el que dijo... Sí. Dios dijo, y vendrán... Cosas peores. Cosas peores. Ya. Y claro, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se levantará nación contra nación. Para resumir, ¿qué fue? Demente. Maldito resumen. Usted y Roche han peleado. Cuéntame una pelea de ustedes que hayan discutido. ¿Por qué? No, yo de traviesa, que me voy a rular. Y así, para fiesta y cosas. ¿Te vas a desacatar? Él de ser a ti. Sí. Cuando tú te vas a rular a una fiesta, ¿qué tú haces en esas normal, fiestas? Normal, bebé. Y goza. Normal. ¿Te da tu cosita? No. No. ¿A dónde tú fuiste en esa fiesta que tú recuerdas, que el sequillón? ¿Para qué parís cogiste? Normal, la 40, normal. ¿Y bebes pila? Él vino, pero él está en su, tocando así. Ya. Ah, él tengo un party. Yeah. Él tengo un party y tú coges por otro lado rular. ¿Con quién tú te vas? ¿Sola? Sí, pero como quiera, al final llega una gente del que me ve. ¿Cuánto tiempo tú tienes con Roche? Porque la otra vez... Él le dio una bola a la perversa. ¿Tú estabas con él cuando eso? Una perversa corre. ¿Tú no te acuerdas? No, corre. No, no me importa ni que él la suba. No, pero es que yo recuerdo la perversa, que... La perversa está todo porque ella hizo su diligencia. Cuando ella terminó con Yomel el Meloso, ella se tiró para la discoteca donde él estaba y él terminó dando una bola. No, eso yo... Muchacho, no hables de tema. Suelta eso. Pero es divertido. David. No. Ahí sí, oriéntame más. Que ¿dónde no, Sabrina, no lo toques. Hubo discusión por eso. No. Te pegó tu cuerno para tener. Él me dice esto y yo, normal. ¿Y qué te dijo él? Que no estuvo con ella esa noche. No, es que la perversa no corre. La perversa no corre. Ella está todo en su carrerito, pero la perversa no corre. Ella está clara que ella no gusta. ¿No le gusta a quién? ¿A los hombres o al público? A los hombres. Ella no le gusta. ¿Por qué? Que tiene de que un preso, qué sé yo con lo que tiene. Anda. No gusta. Si tiene un preso, la mujer que se busca un tigre en la Victoria, no gusta. No gusta. Y me dieron el break ahora. No gusta. Esta entrevista se retrasó. La que gusta soy yo ahora mismo, que estoy por todos los lados. Ya lo sabe, dando durísimo. Esta entrevista se retrasó algunas hora y pico, dos horas. Que se me rompió la cartera. Se te rompieron tus lentes y tuvimos que esperar que esos lentes, que son como el otro protagonista de la entrevista. ¿Por qué no querías salir sin los lentes? Sin tus lentes. ¿Cuál es la importancia que tienen esos lentes? Eso, por ejemplo, el chavo sin su gorrito. Claro. Ese era tu total look. Sí. Claro. La Cartier. El complemento. Eso es Ramón sin el bigote. Claro. Demente, antes de Roche, ¿hubo algún artista que a ti te gustaba, que tú querías llegar y hiciste la diligencia antes de él? Sea sincera. No, yo soy sincera. Bien salido, porque tú sabes que el sonido es lo que más habla la gente, tú estás claro. Antes de él, tú nunca miraste otro artista. Es que le gustaba. Es muy joven, el experimento. Nadie, porque es que la máxima, ¿quién es? Voy a mirar otro. Yo siempre miro para arriba. No, mi amor, yo te dije antes de... miro para arriba, miro otra gente, no. No, yo te digo antes de conocerlo a él, porque ya después que tú lo conociste, te entendemos el porqué. Yo no lo conocía, pero lo miraba a él. Okay. Roche Redel, que está verificado. Mira, y actualmente te tira mucho por bien. Te tira mucho por bien figura, te tira por bien. ¿Están tirando artistas por DM? Todo el mundo, pero como quiera, como te digo. Y él lo sabe, él lo sabe. Tú se lo enseñas. Tú le enseñas los DM. Mira, claro, fulano me tiró. ¿Y él te lo enseña a ti? Sí. Te los enseña los DM, claro, que le mandan todo, a él. ¿Quién te tira a ti por el DM? ¿Qué tú puedes decir? Nabil, le voy a dar gente. Eso yo lo aprendí, a la demente y ya. Pero va, yo no puedo mencionar más a nadie. Guárdale vaina, gente. Mira, tú no eres tan demente porque tú dijiste que la perversa tiene la pámpara prendida como artista, pero no como mujer. O sea, que tú reconoces actualmente que la perversa es la líder de las jóvenes en el género urbano. ¿Pero por qué tú mencionas la perversa? ¡Líder no! Sí, Ali David no menciona eso. ¿Líder no como líder? ¿Qué líder es ella? ¿Quién es la líder femenina ahora? Era líder. Era. ¿Y ahora quién lo es? Yo, la 12-12. ¿Qué opinas de la insuperable, por ejemplo? Insuperable tató. Sí, bien. Sí, la insuperable está todo de puesto, esa mujer no corre, le di en el break a la loca, la que tiene la cotorra de demente. Tú dices que tú te fijaste en Roche porque Roche es el que está verificado, no, que yo qué, pero déjame terminar por los clavos de Cristo, déjame terminar. Sí, pero vete al punto, Sabrina. No, déjame quieta. Somos demasiado. A mí no me asare mi vida, cojo yo, déjame hacer mi vagina, elaborar mi tarima. Dale, déjame elaborar mi discurso. Ya tú sabes. Vamos a ver. Oye, una vaina. Habla, Pachá. No me dejan. Yo pensaba que yo trabajaba aquí, tengo 2 años. Dale. Si se te tira un tigre más parado a ti, que te escribe. Lo mueve durísimo. Que lo mueva de que fue igual. Yo tengo mi sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué tú vas a hacer? Porque tú dices que Roche para ti es más que Dios. O sea, tú comparas a Roche primero con Dios. Primero Dios, después el Gantel y a los Fokker que me trajo aquí, tú sabes. Y estoy aquí sentado. Pero si se te tira uno más pro que Roche. No. Bad Bunny te escribió. Un Bad Bunny. Que le responda a Roche. Oh.
¿Y qué oye? Y después Dios. Y Dios. Ustedes se están riendo, pero no están viendo el sistema de lealtad. Pero está muy bien. Yo le tengo miedo a Dios. Cuando Dios dice esto, uno tiene que agradecer y se agradeció. Porque el que te dé la mano cuando tú la necesitabas, tú tienes que. Tú ella sabes. No le mente nada. No, ella no está tan loca, ¿no? Tú eres muy con mente hoy. Trabajo aquí. Ya lo sabes. Dispara, Pachari. Pero qué bonito eso que tú digas que tú sigues. Sí, pero da. Okay. Dale, sí, dale, Pacha. Yo trabajo aquí también. Sí. Dale, Pacha. La cabra. Sí, Illuminati. Es mentira. ¿Eh? Es mentira. El mejor. El que pone a todo el mundo en taqui. El que pega. Número uno. Es de los millones. Cuando él quiera. El loco es bueno. Es noble, chulo. Basta. Ustedes saben, el mejor corazón lo tiene él. El ora. Va a la iglesia. Rulay, eso lo va, eso me da risa del guá. Llega, puede llegar así cayéndose. Y hace así, se arrodilla y llora. Es relajado. Es verdad. Roche Rebe se arrodilla y ora. ¿Cómo ora Roche Rebe? Rulay, podemos llegar a 4 o 5 de la mañana y hace así y ora. ¿Cuándo es ora Roche Rebe? La tengo. Ora, gracias papá Dios por. Ora. Él cree mucho en Dios. Wow. Demente, ¿qué consejo te dio Roche cuando sabía que ibas a venir para acá? Ninguno, porque él sabe que yo sí, dime. Él me dijo, rompe, porque él sabe quién soy yo. ¿Va a seguir? ¿No te ha limitado nunca él? ¿Eh? ¿No te ha limitado nunca? No, Ana, gracias a Dios. Que porque tú sabes, mira, que no sea que igual que antes, que la misma viene antes, porque ya estamos en otro lado. Yo quiero ser humilde con la gente lo que son es bobo. La gente que uno quiere ser bueno y la gente mira, es bobo. Nada más que te dio el permiso para tú llegar aquí a los Focas Radio Show. Él te dio, ve. Te dio el permiso, porque tú le pides permiso a él. Papi, voy para los Focas. Papi, claro, vamos para los Focas. Él me dijo, fue el que me dijo, tú vas a mandar a los Focas. Yo no sabía. Ella le dijo, voy para allá, mi Gunter. No, él me dijo, ve, porque yo no sabía que yo venía para acá ni nada. Demente, tú estás con. Y yo dije, vamos. ¿Con Roche por lealtad o porque lo amas? El diablo. No, las dos cosas. Yo lo amo y soy leal también, porque no dije que dije. Yo lo amo y soy leal, porque no dije que vengo otra gente de la nada. ¿Qué tú de después dije que yo soy demente, dije que tú sabes. Así que querés divariar, que es él. Mira, ¿qué tú no aguantarías de Roche? Yo no sé nada, porque que todo lo que la hace está bien. Los trucheos y la vaina a mí me gustan, porque cuando estamos sentados tranquilos, que no se llena, y es que yo estoy con la carota, pero cuando está el ruidero, yo. ¡Ah! ¿A ti no te gusta el silencio, no, la tranquilidad? Aquí es algo raro, está muy callado. Cosas de la vida. Viene Roche y te suelta. Frenando en el aro. Se enamoró de otra. Se enamoró de otra. Te dice, te toca vacation, my friend. Very good, the woman. It's okay. Shoot tomorrow, pendejo, close the window. ¿Qué haría la demente? ¿Está preparada para que te vote? Te suban el vidrio. No, él nunca me va a abandonar, pero yo no tengo miedo de volver a ser. Noticiario popular. Prenden en candela la alcaldía. El frente local fue votada recientemente. Realmente la jovencita no tenía. Él lo prendió nada porque yo lo estoy diciendo. Pero ya tú estás haciendo tu diligencia para que cuando pase eso, si es que no llega a suceder, eso, ya tú vas a estar parada. Conmigo, pues tú estás trabajando, ¿verdad? Pero no, tú lo tienes hechizado como Yailin Anuel, que lo tiene con agua. ¿Cómo hechizado? A Yailin hizo su diligencia y dijo, bueno, vamos a meterle sopita de verdad. Entonces, si tú dices que él está tan frustrado contigo, que está tan apegado a ti, que está tan aficiado de ti, que tú eres la que tiene la verdadera pámpara, ¿por qué no está solo contigo y tiene que tener? Porque hay diversión. Yo, Sabrina. Solo, ¿por diversión, qué? Hay diversión. Hay una cosa, Sabrina. Te voy a explicar una cosa, espérate. Entre todo, no él solo, pero yo también. Yo no apoyo eso. Yo no haría algo así cuando yo quiera tener mi familia. Ahora. Sí, ponga al lado de tu mujer. Hay una vaina cuando viene a ver, Sabrina, espérate. Que él hay una etapa que Roche no ha quemado. Que es la etapa del mujereo, cuando tú eres artista famoso, tú estás buscando cuarto. Y él lo que ha hecho, que se ha comunicado con ella y le ha dicho a ella, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y ella le ha permitido hacer eso y ella lo ha disfrutado con él. Hubiese sido peor que él tenga una relación con ella, como hay muchos hombres. Tiene una relación con él, no le comunica a la mujer lo que quiere hacer y se desacata por ahí y hasta le trae enfermedades a la mujer. ¿Qué hacen? Cacho, ellos los dos están disfrutando de esa vida de él. Va a llegar un momento en que se va a alterar lo que me se tapa. Normal. Cuando él que me se tapa y a lo mejor ella también. Ellos van a querer guardarse tranquilo. Claro. Entonces yo lo que quiero es que ella está haciendo por parte. Mí la vida entera. Ella es parte de la diversión. Oye, ella es parte de la diversión de él.
Hay gente de todo tipo. Y es de mutuo acuerdo. Ella es parte de la división de él. Es un mutuo acuerdo. Pero tú sabes lo que es eso. Pile peluche. Tú estás loco. Sí, no, está bien, está bien. ¿Qué tú que quisieras nosotros, decirle a tu público que te está viendo hoy? Perdóname, Ali, discúlpame. Que nosotros no estamos de acuerdo ni lo promovemos. Exacto. Que fue la iniciativa al inicio de la locución. Sí, claro. Yo no lo haría. Ni yo tampoco. Yo no lo haría. Familiar. Ay, yo sí lo he hecho. Yo no voy a hacer papeles. Eso es problema de ustedes. Dejen su calle. Yo sí he hecho mi vainita entre varias personas. ¿Qué la música? ¿Qué la música? No hay música aquí. Ay, Sabrina, yo sí lo he hecho con cinco personas. ¡Vergüenza! Cuando ustedes no le dan una cosita aquí, porque ustedes no la han visto en teteo. Está bien, ya está bien. Cuando ustedes no la han visto en teteo, porque ustedes no salen a teteo. Ustedes lo que van a hacer es una discoteca. Di que fingidores, ¿verdad? No, que no fingan. ¿Cómo, cómo? Repite, perdón, no, de mente. Fingan, 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 fingan. De mente, háblale a tu público. ¿Qué tú quisieras decirle a ellos de ti? A la gente de la 12. ¿Cómo? Tú vas a los popis, di que para arriba y para abajo. Di que... King, king, king. No, no, no. ¿Y cómo es Rulén? Lo teteo como él, lo teteo. Ese Rochi, ese Rochi RD contestatario, esos likes, oh, agresivo ante sus colegas, compañeros. Ese es él. Ese es él. Ese es él. Mira, un mensaje a tu público, como dice Ali, un mensaje a tu, y un mensaje a la juventud, por ejemplo. Un mensaje a la juventud, sí, que estudien, hagan su diligencia y no se dejen de que agobia por nadie. Porque uno tiene, Dios te hace el día para que tú vivas y para que tú te vas a morir. Si tú no lo gozas, tú viste de balde en el mundo. Mi mamá, pero ¿cómo tú aconsejas a los jóvenes que estudien si tú, que no estudiaste, te conseguiste un exponente rico con no, que tienes la vida soñada? No, porque ahí hay una esperanza. Estudiando hay una esperanza, porque claro, tú eres abogado. Pero si tú haces la diligencia primero, tienes que hacerla rápido, porque tú sabes que estudia o estudien, y si hay otra diligencia, háganla rápido. Cuando el momento del accidente, ¿tú estuviste presente? Del accidente, sí. Yo también tuve un accidente. No, voy de nuevo, ahora no me escuchaste. El accidente de en el accidente de Rochi también tuve uno, y no pudimos juntarnos, pero yo lo conocía. ¿Tú conocías el accidente? Ve al grano, Pachá, ve al grano de la pregunta. Ve al grano, que está dando mucha vuelta. No, una a una. Parece que no lo escuchaste. Ella no me interpretó cuando yo le dije, cuando el accidente de Rochi, a tal punto que si tú estabas ahí, no iba tan bien, no, correcto, que hasta Nabil le dijo, el accidente que tuvo Rochi, voy bien, son 30 años, acuérdate. Sí. En el accidente de Rochi, ¿tú estuviste en ese proceso, lo cuidaste? No. ¿Tú no llegaste después? No, no, no. Después. Tú lo que tuviste, tú has estado en la bonanza, en la prosperidad. Hablando normal, recupérate y vaina, pero no dije que estaba ahí porque tú sabes que... Ah, pero sí se conocían cuando eso... Sí. Cuando tú entraste, él estaba solo o había una vainita ahí. Tú sabes lo que yo estoy preguntando. No te haga la loca. Ay, mana, que... no, mana. Tú fuiste, fuiste la pérfida que se metió en el medio, chacho, de eso. Se metió coño y no hubo forma. Nadie me sabe. Yo saqué a todo el mundo. Ey, música, música. Tus Leto, canciones. Tus canciones. Viene tú. El malo y medio, Remy. Yo soy tuya, Remy. Tengo pilete más. ¿Con quién? ¿Con quién? Mata Reco, F1. Leo Producen también. Colaboraciones. Con pile gente. Emma, yo tengo con Rochi, ya no me tienen que preguntar por nadie. Mira, primero, número uno en tendencia. Rochi, Rochi te ayuda con las composiciones. Yo hago lo mío y él me ayuda, porque tú sabes que la loca la tiene. Yo vivo lo que yo vivo. Yo tuve un... Bueno, un aplauso fuerte para la demente, señores. Muy, muy orgánica y muy natural ella, señores. Muy original, sí. Y aunque, muchos quieran tildarla como de loca ella, oh, y está definida. Así. No, y está definida ella. No busca nada. No tengo ninguna demente. Otra vez el aplauso para la demente. Se está buscando lo de ella con Rochi. Ese es su príncipe. ¡Aplanta! Ese es su macho. Es duro en la cama, Rochi. ¡Sana! En la cama es duro. Va a ser duro. En todos lados. ¿Eh? En todos lados, Pachá. Pues estoy aquí, estoy con él. No, no mira con él. ¿Tú por qué no estás topado con macho? ¿Qué? ¡No, Pachá!